Thank you.
Sí, sufrido, porque la verdad es que el equipo Lontó era un equipo aguerrido y nosotros, el equipo nuestro es más técnico, más que correr, entonces nos pasó la cuenta un poco el tema físico, pero gracias a Dios aguantamos todo, en todo momento, porque como dije, el equipo Lontó es un equipo aguerrido que ya nos tenía en nuestro arco. Sí, contento y la verdad que... igual preocupado por el segundo tiempo que hicimos, no fue un segundo tiempo cómodo, no pudimos ratificar nuestra superioridad que a rato se demostraba con el fútbol que estábamos haciendo, y ellos con solamente empujar en el segundo tiempo lograron meternos en el arco y casi lograr la clasificación. Entonces para nosotros un muy buen primer tiempo donde pudimos hacer los goles que nos perdimos, sobre todo en Lontué, que es donde tuvimos grandes ocasiones y no logramos concretar. Y hoy día en el primer tiempo sí lo pudimos hacer. Lo preocupante es que en el segundo tiempo nos echamos muy atrás. Ellos modificaron un poco la estructura y con esa pequeña modificación hicieron que nosotros nos complicáramos. Así que con esa preocupación respectiva que tenemos que tener por lo que hicimos y esperar que la próxima llave nos toque un rival que podamos superar y que podamos demostrar nosotros la calidad de jugadores que tenemos dentro del equipo. Sí, eso es lo importante, que en estos partidos lo importante es la clasificación. De repente un gol más de ellos quedábamos fuera, así que estuvimos a punto de quedar afuera, así que lo importante es que se clasificó. Bueno, sí, contento por pasar a la siguiente fase, pero de la forma en que se pasó, un poco angustiado, porque ganando 3-0 cómodamente, por ahí unos jugadores te piden cambio porque para cuidarse para la siguiente ronda, exceso de confianza, creo yo. Hicimos unos cambios, se nos desarmó el equipo y se nos fueron arriba. Y ellos se jugaron su opción porque con el 3-3 pasaban ellos. Así que, como te dije anteriormente, un poquito angustiado, sufriendo. Pero lo importante es que a la larga ganamos 3-2 y logramos pasar a la siguiente fase. Bueno, contento porque hace rato que Diablo Rojo ya viene trabajando bien a nivel local. Todos los últimos años hemos participado en Copa Campeones y trabajando como directiva, como club, para lograr un objetivo a nivel regional. Entonces, hoy día, como tú dijiste, estamos en dos frentes y en Serie Honor ya estamos dentro de los 10 mejores. Ahora estamos a esperar el sorteo el día martes nomás, el 35, y para tratar de seguir avanzando. Pues, eso es un aliciente para que cualquier jugador y dirigente se motive, ¿cierto?, a integrar el Club Deportivo Diablo Rojo, que es el único que está dando que hablar acá en la Asociación Linares.